Hey, good afternoon. This is our first open space with the WebCLSS. So we're going to work with the first open space. We are going to discuss several topics related to the week number one, activity number one, number two, the learning forum, and some other advices that I have to give you in order to work during the module number six, which is 4 weeks from this week as a beginning. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar con el primer espacio abierto. Cuando escuches tu nombre, por favor, me puedes contestar presente. Si no te es posible, puedes utilizar el chat para tomar tu asistencia. Angélica Castillo. Gracias. Diana Cortés. Rosa Hernández. Rosa Hernández. Lidia Pérez. Lisbeth Karina. Luis Reyes. Margarita Hernández. María Miranda. Maricruz González. Marisol Prado. Thank you. Norma Lira. Y Patricia Guadalupe. Thank you. And Rosa Gaitán. All right. I think your microphone is not working out, Rosa. Would you mind writing it down? Okay. Thank you. Excellent. Okay. All right. Let's work with the information related to module number six, which has to do with English language approach, and all the activities are related at some point with English language. Este módulo 6 es un módulo muy, muy interesante que nos ayuda a trabajar el idioma inglés. La presentación virtual como esta la voy a desarrollar dividir en tres bloques. El bloque 1 tiene que ver con información general que te va a ayudar al trabajo dentro del módulo 6, desde la primera semana hasta la 4. Voy a dar algunos apuntes relacionados a la eficiencia, perdón, del trabajo en el módulo 6, algunos atajos, algunas claves que les pueden servir, ¿verdad?, para tener un mejor resultado. En el bloque 2 voy a dar información muy precisa sobre las actividades integradoras 1 y 2. Y en el bloque 3 vamos a trabajar con consejos relacionados con dudas, con preguntas que puedan tener respecto al trabajo de la plataforma. ¿De acuerdo? Regularmente los horarios en los que voy a trabajar son los miércoles a las 6 de la tarde y los viernes a las 5:30, a las 4:30. Te voy a explicar el motivo. Yo trabajo en una universidad estatal aquí en Colima y trabajo por la noche en un bachillerato técnico también de la universidad. Entonces, no me es posible trabajar después de las 6 de la tarde los viernes. Y trabajar el jueves, pues chocaría con tu trabajo en tutoría y siento que el sábado ya es muy cansado y no quisiera generar más tensión, ¿verdad?, con trabajo de lo que estamos haciendo durante la semana. Rosa Gaitán, sí es horario del centro. Por ahí he tenido algunos detalles con los que están, por ejemplo, en la parte noreste, que creo que se les atrasa una hora el reloj, algo así. Pero las horas que estoy promoviendo son horas del centro de México. Entonces, por esa causa es por lo que yo estoy solicitando, obviamente, tu comprensión, ¿sí? Para estar todos en la misma línea de atención.
Además que tengo dividido las dos sesiones en el miércoles. Vamos a abordar cuestiones teóricas, prácticas, escritas, relacionadas con el trabajo escrito. Y los viernes voy a trabajar con actividades orales, todo lo que tenga que ver con las grabaciones, con la pronunciación, con la entonación, algunos temas que te van a ayudar a tener una de las, pues un desarrollo más aplicado a la parte oral. Históricamente, buenas tardes, a Cecilio Munguía, bien, buenas tardes, bienvenido. Históricamente, la parte oral, la de grabar, ¿verdad? Siempre nos ha causado, pues mucho problema. Estas actividades que revisé, sobre todo de Patricia, muchas felicidades. Marisol, también tengo por ahí, aquí no la veo. Van seis actividades y sus grabaciones están muy bien, muy bien. Pues trabajadas, que tengo entendido que Patricia, tú tienes un entorno de inglés, ¿verdad? Radicas en Estados Unidos. Creo que leí por ahí alguna definición. Ok, entonces, pues en tu caso, ¿verdad? Me imagino que te sientes muy cómoda al desarrollar la parte oral y eso es excelente. Para los que tengan todavía, pues esta, ¿qué será? Esta. Pues este temor, ¿verdad? Déjame decirte que el módulo 6 en inglés se presenta de forma temprana precisamente para animarte a que contemples la educación preparatoria formativa, ¿sale? Entonces, no es que como una forma de hacerte sentir presión. Hay casos en donde hay estudiantes que se retiran, ya no continúan en prepa en línea, por los diferentes motivos entre los que destacan, no se les pega el inglés, tienen mucho tiempo sin utilizar inglés o la más común, no sé hablar inglés. Entonces, estas cuestiones, yo te invito, los que están activos en línea y los que están, la van a revisar después, dense una chance. Ahorita, cuando entremos al bloque 2, voy a darte unos ejemplos. De cuál es el enfoque evaluador, el enfoque sumativo del trabajo en inglés. Y no tiene que ver, ¿verdad?, con que logres una pronunciación altamente nativa, ¿verdad? Se agradece, hay muchos casos, como el caso de Patricia, hay muchos casos en donde el entorno lo permite. La generación 43, por ejemplo, déjame comentarte, había dos estudiantes en Canadá, he tenido unos estudiantes en España, y eso es lo bonito de que la prepa en línea ya se empieza a hacerse internacional, ¿verdad? Al ser mexicanos, pues hay muchísimos mexicanos alrededor del mundo y todos tienen la misma intención, terminar su preparatoria y obviamente pues continuar en el futuro. So, what you have to do is feel a connection and start to approach to your learning in a new language. If you feel like you have a 30, 40 years with not studying English and you feel like I can't do it, I'm able, or simply I am afraid of recording my voice, or I feel like the teacher is going to be so strict. And if I don't say a word, you don't say a normal conversation, maybe I'm gonna get a low score. That is not true. Regularmente tenemos esa presión y el temor por lo que ya pasó en los otros niveles educativos, ¿verdad? Donde, pues, hay que decirlo con todas sus letras. Hay profesores en inglés que tienen una visión muy particular. Y si el estudiante no tiene. Para ellos, obviamente, el conocimiento práctico, que se escuchen como si fueran hablantes de inglés, entonces califican mal. Mi propuesta es la siguiente. Yo voy a calificar en función de tu esfuerzo, en función de tu preparación y en función de las ganas que le pongas a esa grabación.
Cuando hacemos eso, yo te lo puedo pues decir, ¿verdad? Con total seguridad, tengo ya 8 años en prepa línea, que permito que el estudiante desarrolle sus propias habilidades. Los viernes voy a darte materiales, ¿verdad? Sobre todo para los que sienten este temor de la pronunciación, de cuáles son las reglas básicas, de cuáles son los atajos para una pronunciación adecuada. Y también históricamente, ver cómo de semana 1 a semana 4 ya nos sentimos más confiados. Entonces, si es tu caso de tu temor, de que te puedas sentir apenado o apenada, de que sientas que tienes mucho tiempo sin estudiar inglés y no lo puedes lograr, no te preocupes. Vamos, este módulo 6 es un módulo que comienza rápido, que comienza práctico, muy formativo, pero también es un módulo que te permite aterrizar estrategias y lograr buenas técnicas de trabajo. Lo que te voy a pedir, tanto para los que están en línea y para los que están, que vayan a revisar la sesión, eviten a toda costa abandonar, ¿sí? No lo vayan a hacer. Hablemos, platiquemos, el tutor, la tutora también nos puede apoyar, pero no se sientan mal. No dejen de estudiar la prepa en línea por la materia. Habrá maneras, fíjate que históricamente también, lo digo otra vez con esa frase, porque tengo tiempo trabajándolo así, y hay historias de éxito, historias que comienzan con pronunciaciones lentas, con entonaciones un poco confusas, con pronunciaciones un tanto distales de lo requerido, pero entregan, ¿verdad? Y ahorita que lleguemos a la rúbrica, ¿sí? Vas a ver a lo que se refiere. María Miranda, en el tiempo que te pide, también hay estrategias, hay atajos que vamos a trabajar en la parte del bloque 2, cuando entremos a las actividades. Hasta aquí está claro lo que estamos intentando, a qué se refiere el módulo 6, jóvenes. ¿Tienes alguna pregunta de manera general? Dime, Maricruz González, adelante. Maricruz, tu micrófono está muy bajito. Adelante. Dime. Sí. Sí. Sí, de hecho, gracias, Maricruz. Tienen mucha razón. El material está mucho, se ve. Ahora hace este cuestionario, ahora revisa esta infografía. Buenas tardes, Mariflor. Ahora revisen este material. Es muchísima información, pero déjenme decirles que la información está desarrollada de forma ecléctica para que durante el módulo 6 no te separes de la actividad integradora 1 hasta el proyecto integrador final. Tú vas a ver cómo le va dando forma la información que vas acumulando, por eso les comento que es ecléctico. Ecléctico se refiere a una información gusano, ¿verdad? Han visto los gusanos del tiempo, que son como tubulares, pero esa información circular, ¿verdad? Se va desarrollando a diferentes niveles de dificultad, pero la misma información. Tú vas a ver, por ejemplo, que hay mucha conexión entre la actividad 1 y la actividad 3. Hay relación a la actividad 2 y la actividad 4. Hay relación a la actividad 3 y la actividad 6. Entonces, todo está conectado y es nuestro deber como estudiantes ir verificando.
¿Cómo lo voy verificando? Con la rúbrica. Entonces, sí es cierto, Manicruz, es un punto excelente. Es mucha información que hay que trabajar, pero hay que administrarla. ¿Correcto? Bien, te voy a mostrar un documento que es importante que lo analicemos porque hay un detalle sobre el plagio. Esta información del plagio nos debe, pues, nos debe interesar porque cuando estemos, pues, a ver, aquí no. Permítanme. Bien, la manera como se formula el enfoque educativo de prepa en línea, sobre todo en materiales y actividades con plantillas similares, con requisitos generales para todos, pudiera ocasionar que en algún momento nos sintiéramos, digo en algunos momentos, ¿vale? No lo digo todo el tiempo, pudiéramos sentirnos dados al plagio. ¿Qué es el plagio? Es tomar referencias, tomar información de alguien más y no citarlos y no decir de dónde saqué la información. La prepa en línea tiene una pues situación muy particular y esto viene del gobierno federal a la honestidad. Yo entiendo que pudiéramos tener alguna necesidad, ¿verdad? Personal, porque no alcancé, porque la semana no me alcanzó, porque X, todo se respeta. De mi parte, yo no vas a recibir jamás una limitante, un bloqueo, siempre y cuando me avises. Profe, no pude entregar, estuve enfermo, estoy a cargo de mi familiar enfermo, se me fue el internet, cualquier sea la causa, yo nunca te voy a pedir. Yo, como asesor, una prueba para poder permitirte seguir el trabajo. Pero sí, infórmame. No dejes de trabajar porque ya pasó con Oaxaca, con Tlaxcala, cuando hubo un temblor muy fuerte, estábamos en trabajos y se les dio tiempo de entrega. Ya pasó con Puebla, con Morelos, ya pasó con Tabasco. Es decir, informen, ¿verdad? En las tormentas, híjole, lo que es julio, agosto, septiembre, es un terror el internet por las tormentas, ¿verdad? Hablemos del Estado de México, hablemos de Tijuana, hablemos de Tamaulipas, Campeche, híjole, con los ciclones. Entonces, informen. La prepa en línea apuesta a la honestidad de todos ustedes, pero es importante que sepamos lo siguiente. El estudiante del cual se tenga evidencia fehaciente que ha incurrido o se encuentra involucrado en plagio académico a 60% o más, ¿verdad? Que lo es equivalente a 420 puntos, será acreedor a la no invalidación de las calificaciones obtenidas en los módulos en los cuales se haya detectado, registrándose como no acreditado en el historial académico correspondiente, aun y cuando ya haya concluido los módulos detectados con plagio. En virtud de lo anterior, para el módulo remedial, el plagio académico de 60% o más, en la actividad de aprendizaje evaluable corresponde a 60 puntos negativos o más. Mientras que para el módulo de recuperación es el equivalente a 120 puntos negativos o más. Checa bien, te voy a explicar esto porque es importante. Cada actividad te genera 100 puntos, ¿sí? El 60% quiere decir que de las seis actividades y el proyecto integrador, tú estás obteniendo 420 puntos negativos, ¿sí? En la rúbrica, en la parte de ahí mero abajo, dice plagio. Si no hay plagio, te da 0 puntos. Si hay plagio parcial, tantos menos tantos puntos, y así de manera sucesiva hasta el plagio total, y son menos 100 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que te quita todo el puntaje anterior. Yo te pido de favor
que cuando sientas que la actividad está para ti difícil, me informes. Yo te puedo apoyar, el tutor te puede apoyar por lo siguiente. Hay actividades integradoras, no las voy a presentar, ¿verdad? Porque en su momento las voy a describir como ahorita voy a describir la actividad 1 y 2. Y ahí te voy a explicar cuáles son los atajos para no caer en el plagio. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo viste, es una circular, probablemente ya la tengas en tu correo. La cosa es seria. Ya, que sí ha pasado, profe, que haya plagios, sí, y duros. ¿Y los han descalificado? No en las primeras amonestaciones. ¿Que persisten? Sí. Y no nada más, haz de cuenta que el módulo 1, 2, 3, el 7, el 8, el 15, no, ¿verdad? Se agarran de parejo porque son hermanos, son conocidos, son familiares de estudiantes que ya participaron y se pasan las tareas. Yo tengo un banco de datos, tengo un banco de foro, tengo un banco de proyectos y créeme, no hay ninguna necesidad. Toda la información que plasmes por actividad, personalízala. Te voy a comentar un caso. En la parte, en la actividad 3, tienes que, perdón, en la 1, tienes que llenar una especie de plantilla con tus datos, información, código postal, nacionalidad, etcétera. Los que ya entregaron, ¿verdad? Ya se dieron cuenta de esto. Había una pareja de primos, ¿yes? Y nada más le cambiaban el nombre. De lo demás igual. Y así les dije la primera actividad, les dije en la segunda y en la tercera, pues sí tuve que mandar toda la información al tutor y fueron amonestados, se les permitió el trabajo y ya nada más cambiaban la fuente. Entonces, no se vale, chavos, no se vale, jóvenes, que caigan en ese tipo de errores. Insisto, hay muchos atajos, muchas claves. Ahorita vamos a entrar al bloque 2 y vas a ver tú lo sencillo que es este asunto. Yes, ¿queda claro lo del plagio, jóvenes? ¿Alguna duda sobre el plagio? ¿Alguna duda sobre ello? Gracias, gracias, Maricruz. Gracias, Angélica. Gracias, excelente, muy bien. Ok, ahora sí. Gracias, gracias, muy bien. Ok, bloque 2. El bloque 2 tiene que ver con los detalles que abordan las actividades integradoras 1 and 2. En la actividad integradora 1, you are requested to make some kind of introduction with a specific information: name, address, telephone number, nationality, and some other descriptions. You have to make a formal presentation with your character and your physical appearance. Two lines. Then you have to introduce the way your house is arranged. To arrange two lines. If you just wrote down one line, you are not fulfilling the 100% of the requirements. You are requested to fulfill all the indications to the letter. Las indicaciones, jóvenes, se siguen al pie de la letra. En la presentación, toda la información es en inglés. En la parte 2, te pide que hagas una descripción física y de carácter en dos renglones. Tienes que utilizar dos renglones. Y luego te pide que describas tu casa en dos renglones. Por favor, evita decir I am Shubi and I am a happy person. That is not two lines. My house is painted of blue and it has a big trees outside. No son dos renglones. Describan, use la información. ¿En dónde está esa información? En el material de la semana. Hay recursos que yo también te agrego en el foro de novedades y tú ahí puedes ir sacando más y más información. ¿De dónde puedes sacar más información? Del foro de aprendizaje. Ahí te pide ciertos datos y ahí tú puedes tomar, entrar al foro. Ah, mira,
Pues yo soy una persona alta, me considero atractivo, atractiva, me considero atlético, muy inteligente, platicador, mediador de las cosas. Descríbanse. Ahora, checa bien, ¿eh? Ninguna actividad te pide que sea la información real. Punto número uno. ¿Qué quiere decir esto? Invéntalo. ¿Vale? Invéntalo. Porque a veces, claro que yo acepto el comentario, profe, pero ¿qué más quiere que pongan? Pues mi casa es grande y tiene un arbolote y ya. No, no. Piénsale, piénsale. ¿Verdad? Hasta ahorita he revisado dos, tres actividades. Una que está haciendo alusión a lo que estoy comentando. Tres, cuatro frases, muchachos, no hacen dos renglones. ¿Verdad? Entonces, traten de seguir esa regla. Ya lo dije, no tiene que ser la información real. Tampoco en la primera parte de la plantilla. Inventa un número de teléfono, inventa un lugar de residencia, di que eres argentino, canadiense, no hay problema. El detalle es que tiene que coincidir si eres femenina, si eres masculino, ¿verdad? El número de teléfono tiene que ser 10 dígitos, el código postal deben ser 5 dígitos. ¿Sí me explico? O sea, no tiene que ser lo real, pero sí tiene que ser lo verdadero, ¿verdad? En algunos, por ejemplo, manejan hasta 12 números de teléfono. ¿Es correcto, Patricia? ¿Sí estás todavía? Porque no está. Ah, ok. En algunos te piden el 52, 51, ¿verdad? Algunos, en forma general, te piden nada más los 10 dígitos, ¿verdad? Entonces, insisto, no tiene que ser lo real, pero sí lo verdadero. ¿Yes? Tenemos que poner en la segunda parte la descripción física y de carácter, dos renglones, y tengo que describir mi casa en dos renglones. La tuya, Patricia, tiene muchísima información muy buena. Congratulations. Entonces, tiene que ser con ese detalle. ¿Me explico? Porque fíjate bien, el tema de la rúbrica y el tema del tiempo. Para el que preguntó, vamos a recordar la pregunta de la compañera. Dice, a ver, aquí está, María Miranda, ya vamos a contestar tu pregunta. En la rúbrica, ¿sale? Acuérdense antes, muchachos, bajen la plantilla y revisen la rúbrica. ¿Qué me pide la rúbrica? Ahí te va. La rúbrica tiene cuatro criterios y cinco o seis niveles de desempeño. Comunicativo, cognitivo, etcétera, etcétera. Pensamiento crítico y esto. Pero cada columna tiene una definición según el nivel de desempeño. En la parte cognitiva, lo único que te pide, ¡tarán!, que se escuche bien y que subas tu audio. Yes. No dice ahí que hables inglés y que tengas estudios en colegio de inglés. No. Que subas tu audio y que se escuche bien. ¿A qué se refiere con escucharse bien? Por ejemplo, en algunos casos, yo tengo dos perros boxer. Ahorita están dormidos, descansando. Si conocen a los perros boxer, son perros grandes y su ladrido es muy potente. Entonces tengo que tenerlos cansados, ¿verdad? Porque si no, están ladriladre, jugando, están chabones. Entonces, imagínate que yo esté dándote la sesión y están mis perros, juegue, juegue, grite, grite y todo. El panadero con el pan, el del gas, el que va vendiendo fruta, ¿verdad? El que va cambiando fierro. El meme se hace canon. Si te ha tocado el que se compra fierro viejo. Entonces, debes de cuidar eso, ¿correcto? Debe escucharse bien, sin problemas de sonido de fondo. Aquí quiero hacer un comentario especial. No, no es una, no es un, no es un mal comentario. Si tienes bebés muy pequeñitos o tienes bebés traviesos, ¿verdad? Yo te pido que los mantengas un poquito, alejados cuando grabes.
Porque me ha tocado que están con el bebecito, insisto, no estoy diciendo que no se pueda y que no te voy a calificar, no. Nada más te sugiero, si vas a tener a tu bebé, si tienes cuidando niños, date un tiempo, ¿verdad? Para que la grabación no se escuche eso que te estoy comentando de fondo. En una ocasión, contestando al tiempo, tenía una grabación que duraba casi 8 minutos, ¿verdad? Pero 8 minutos, dejó activa la grabación y creo que el niño por ahí estaba dando biberón, todo, y yo escuché toda la grabación. Entonces, insisto, no estoy peleado con la manutención de los bebés. Bueno, ya tengo mi chiquillo, mi muchachote de 15 años, ya no lo estoy cuidando al pie, pero sí date un tiempo, ¿sale? Para que no sucedan esos detalles. Y la respuesta final es, ¿por qué se debe respetar el tiempo? Porque el archivo necesita tener cierto peso en megabytes para que pueda circular bien, tanto el envío, ¿verdad? Como la descarga. Y si llevo más tiempo, ¿verdad? Lo que va a suceder es que no se va a poder descargar o voy a tener problemas en la descarga. Ya te lo dije en el cognitivo, que la subas el audio y que se escuche bien sin problemas de fondo. En la parte comunicativa, de repente dice el estudiante, ah, mira, no miento, voy a desactivar el micrófono un poco. Va el panadero con el pan, ya sabes, Tintán, el panadero con el pan. Bueno, pasó rápido, pero a veces se queda fuera de mi casa, los vecinos comprando. Miranda, buenísima pregunta. Ahora ahí te va. ¿Cómo hacer que me queden los tiempos? En los casos en donde tienes práctica, te sientes a gusto y 1 minuto 30 para ti es muchísimo, tampoco hay penalización. Sin embargo, yo te invito a que hagas esto. Graba toda la información. ¿Sale? Toda, el tiempo que te dure. Te puedes pasar 1 minuto, 1 minuto y medio, pero ve haciendo recortes a la información. ¿Qué quiero decir con recortes? Ve quitando elementos, ve quitándole esto, ve quitándole aquí, ve quitándole allá. ¿Sí? No quiero ahondar mucho en las recomendaciones porque el viernes vamos a ver específicamente todo lo que tiene que ver con la grabación. Pero básicamente el consejo general es ese, ve quitando elementos, ve quitándole datos hasta que el tiempo se vaya reduciendo. ¿Cuánto tiempo te puedo permitir pasarte? En las actividades donde te piden 1 minuto 30, 15 segundos. Puedo revisar, bueno, ahí te va. Puede durar el tiempo que tú quieras, si te permite enviarlo y no se te sobresatura y que llegue adelante. Yo nada más voy a revisar hasta donde me dice la rúbrica, 1 minuto 30. Te puedes pasar 15 segundos, ¿verdad? En el caso de cuando te pide 2 minutos, 20 segundos, pero nada más. En ese tiempo, yo voy a checar qué tanta información estás grabando, cómo estás aprovechando el tiempo, tus pausas, cómo estás utilizando las conexiones de las pronunciaciones. ¿Me explico? O sea, haz de cuenta que no es como, a ver, se escucha como del oeste de Estados Unidos. A ver, no, se escucha como que es de Nueva York. Ah, no, se escucha como de inglés australiano. No, no, no. Es nada más, ¿verdad? Cuánto podemos utilizar la información y cómo la estoy utilizando en mi grabación. Por ejemplo, Hi, my name, this is my personal introduction. My name is Ramón López. I am 41 years old. I live in Colima. I like cats. I like hot dogs. Yes, my telephone number 313. Es decir, mientras en la grabación estén esos datos, no hay ningún problema. ¿Por qué te lo digo?
¿Por qué te lo digo? Es la a ocasiones me ponen pedazos de canción. No se puede. Graban un anuncio de internet en inglés y me lo suben. No se puede. Todas y cada una de tus grabaciones son escuchadas por tu servidor. Entonces, no lo hagan. Ya me ha pasado que comentan que algún familiar sabe inglés y les hace la actividad. Tengan cuidado, tengan cuidado. Prefiero que me des la oportunidad de evaluarte cuál es tu producción, cuál es tu aproximación, tu exposición, pero que sea tuya, ¿verdad? Para que me permitas hoy, pues obviamente hacer el trabajo que me corresponde. Aquí vienen dos preguntas. I got 8 years with no practice. I don't know if it's American or British. Diferente si la producción. No, realmente no, Diana, porque la plantilla ya está preestablecida y mientras acerques lo que les comento, cada dato a lo que estamos comentando, no debería haber ningún problema. Yo no lo veo problema, ¿verdad? Obviamente, siempre y cuando, como tú comentas, que suenen diferente, eso no hay tampoco problema, mientras sea la información que se pide. Dice, desde el currículum hasta mi domicilio, sí. Por eso comentaba, María Isabel, si tú te pasas del tiempo, ve eliminando elementos que se pudieran repetir, ¿verdad? A lo mejor en la grabación nada más pones, I am a white person, I'm a tall, and I'm an intelligent. Y ya recortas todo lo que estamos comentando aquí. My house is big, it has three or four bedrooms, and what the kitchen. Y ya estás eliminando elementos, ¿verdad? Fíjese lo que estoy comentando, porque ya me pasó. Me estoy refiriendo a la parte oral. Algunas veces confundimos la parte oral con la parte escrita. La parte escrita ya lo comentamos. La parte escrita es lo que te pide la plantilla. Para aprovechar el tiempo, puedes quitar elementos escritos. Pero lo tienes que escribir. Todo lo que te pide lo tienes que escribir y escribirlo en inglés. Los recortes únicamente aplícalos cuando se trate de la grabación. ¿Yes? ¿Queda claro este punto? Porque ya me pasó que sí me llamó la atención porque dice, profe, es que usted les dijo que podían recortar elementos. Entonces, no. Lo escrito debe ser escrito totalmente. Todo lo que se pide. Si te pide 10 colores, escribe 10 colores. Si te pide 5 miembros de la familia, 5 miembros de la familia. ¿Sale? En la grabación es cuando puedes quitarle algunos elementos. Yes? That is for activity one. What is the main things? What is the keyword that you have to work with the activity number two? Activity number two has to do with introduce your family members. Your son, your daughters, your granddad, your grandmother, all your family can be introduced. What you have to do is use the same information related to physical appearance and character or personality. All right? When you use all the information, you can use until four members, including yourself. So, five people have to be described physically and character. La actividad 2 es seleccionar cuatro miembros de la familia, y describirlos de forma física y en su personalidad. Los elementos que tienes que usar nuevamente son adjetivos de apariencia y adjetivos de carácter. Esta es mi hija fulana, ella es alta, tiene el pelo café, ondulado, es deportista, muy atlética, le gustan los gatos, ella estudia secundaria. Él es mi marido Francisco, él trabaja en una empresa muy importante, él es robusto,
le gustan los caballos, es muy inteligente, muy compasivo, ¿verdad? Ella es mi abuelita Sonia, tas, 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 tas. Incluso, ¿por qué no? También los mascotas es válido. Hay gente que, yo insisto, yo tengo mis dos perros y siempre en las fotos familiares ahí aparecen. También puedes incluir al gato, al perico. Hay gente que me ha puesto lagartijas, ¿verdad? Que tienen un nombre, salamandras, por ejemplo, y les tienen nombre. Cotorritos, no sé. También es válido, pero tienes que describirlos físicamente y su personalidad. Una descripción precisa. Ahí te va. Como la primera actividad, no tiene que ser tu familia real en virtud de la protección de tus datos. Si no quieres poner a tu familia en las fotos familiares, adelante, correcto. Pero tienes que usar imágenes alusivas. Si describo a mi hija que tienes 8 años, que está en la primaria, que está un poquito gordita, que está morena, pues no vas a poner una imagen de una persona de 28 años, que es de taekwondo. ¿Me explico? Entonces la imagen, busque la alusiva. Que voy a poner a mi abuelito y es una persona así, así, y vas a poner un actor de televisión. Y a lo mejor pones ahí que tiene el cabello cano y en la imagen está súper pelo negro, azabache. Entonces, no. Ten cuidado con las imágenes que sean alusivas. Te repito, por respeto a los datos familiares tuyos íntimos, ¿verdad? Se te pide eso. Si no quieres usar fotos de tuyos, no hay problema. Pero la imagen que sea alusiva y que sea lo más cercana posible a tu descripción. ¿Yes? Ya si tú dices, bueno, yo no tengo un problema, yo quiero poner a mi familia, adelante. Rosa Gaitán, dime, te escucho. Yes. Sí, cuando dices a los tres primeros, ¿te refieres a que viven en tu casa? Ahorita. Ah, sí. Ajá, sí, no. Esta es la familia en general, Rosa. Sí, es de árbol genealógico que quieras tú utilizar. Ajá, muy bien. Lisbeth Chavarría, adelante. Te escucho. Lisbeth Karina. Sí, sí, la imagen sí tenemos que referirla. Sí, en ese caso, Lisbeth, cuando utilices la imagen, le das el clic derecho y cuando se te abre la ventana, una ventanita, le pones guardar URL de la imagen y esa luego la plasmas como cita. Muy bien. Maricruz González, adelante. Yes. Como es editable, Maricruz, ya cuando abras la aplicación de PowerPoint, selecciona nueva diapositiva y la antepones antes de estas dos. Incluso si no te alcanza la segunda página, igual, nueva diapositiva y copias la diapositiva que está antes para que tengas más espacio.
Sí, Maricruz, nada más recuerda que entre más elementos se te puede poner más pesada el archivo. Cuidando eso, no hay problema. Sí, nada más que cuando lo vayas a subir ya en el envío, cuando ya tengas tu archivo, ponme por favor bien el título. Ya ves, es tus dos apellidos, tu nombre, actividad integradora 2, módulo 6, algo así te pide unos datitos. Para que no le pongan nada más My Family, porque entonces sí te voy a poner una tachita. Ok, muy bien. Muy bien, aquí tengo otra pregunta. Sí, Janet, todo lo voy a grabar, Janet, no te preocupes. Esto va, se descarga, luego lo subo a YouTube. Luego le copio la liga de YouTube y ya puedes accesar a mis videos. Ok, dice Yadira, adelante. Yadira. ¿Cómo te aparece? Ya, ya dirá. Yes. Mientras te permita trabajarlo, Yadira, a tu comunidad, no le veo problema. A veces lo que pasa es que hay códecs en nuestra computadora que porque no están actualizados y te causa eso. Sobre todo cuando son extensiones 97-2003 y ya caen contra Windows 10 o el 11. Hay contrapique ahí. Pero. Sí. Sí, si te permite trabajar y editar y todo, adelante, no hay problema. Ok, welcome. Lisbeth Chavarría, adelante. No, no, lo que, no, sí, lo que. Incluso, yo tengo un decodificador de archivos en donde, aquí lo importante es esto, muchachos. Si te permite trabajar en tu celular, en Google Drive, y te permite manipularlo, editarlo, subirlo, no hay problema. Yo tengo un decodificador de archivos, ¿verdad? Pero sí te pido que lo titules bien, para yo saber qué archivo es el que voy a trabajar. Porque a veces ocurre esto, mira, tú trabajas el archivo en cualquier plataforma, celular, drive, computadora, etcétera, y presumiblemente lo guarda, pero cuando me lo envía en blanco. Entonces verifica, ya lo terminaste, guárdalo y luego vuélvelo a abrir. Ese que vuelves a abrir es el que me vas a enviar, porque te digo, a veces te baja eso, pero luego te lo guarda en blanco. No sé por qué pasa eso, honestamente. No sé por qué pasa, pero sí, cuando me los envían y yo lo checo, está en blanco y me han comentado, profe, pero sí, yo sí lo tengo hecho. No hay problema. Ese que tienes hecho, ya, checa en dónde queda guardado y desde ahí. Vuélvelo a abrir para que veas que ese es el que está completo y es el que me envías, sin problema. ¿Qué extensiones RTF, extensiones COD, extensiones de cualquier tipo? Tengo un buen decodificador. No hacker, no crean que me voy a meter a sus compus. Eso no, es nada más del material. Bien, ok. Bueno, eso es en relación, otra vez, en las rúbricas,
Si checas las rúbricas, dice María Miranda, muy bien, excelente, que te permito trabajar. Básicamente, jóvenes, esto es lo que se trabaja en el módulo 6. El viernes, si te fijas, no me metí mucho a la parte oral, porque el viernes los espero, ¿sí? Mañana te voy a subir la liga y vamos a trabajar un poquito diferente, vamos a interactuar, vamos a practicar. Vamos a ver estos atajos, esas estrategias de éxito que espero te sirvan mucho para que tú desarrolles esa parte oral, ¿verdad? Entonces, de mi parte, hoy es todo. No sé si tengas una pregunta o una duda, pero quisiera verlos el viernes, ¿verdad? Para que veas cómo trabajamos los viernes y cómo podemos mejorar aún más lo que tenemos en cuanto a desarrollo oral. Yes. Si no tienes preguntas, pues te agradezco la presencia el día de hoy, ¿verdad? Y pues quedo a tu disposición. Yadira, dime. Ah, Yadira, yes, tell me. Yes. Es cuando lo grabas en Drive, ¿verdad? Sí, ponlo porque así me das acceso a la grabación. Sí. Sí, ponla. Sí, ponla toda porque ahí va el candado para mí. Si no la pones cuando yo quiera descargarla, me va a decir que ocupo acceso. Sí, cuando tú le das compartir, buscas mi nombre, Juan Ramón López Blanco, como asesor, porque te puede aparecer el del tutor, el de disciplinar, el técnico. Busca el mío, Juan Ramón López Blanco, y ya lo agregas. All right. Ok. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos. Thank you so much. Take care. Bye bye. See you on Friday.